que tenemos que llenar la casa de Dulce Navidad. ¡Rapunzel! ¡Casi me da un chungo! ¡Qué despertar tan ruidoso! ¡Au! ¡Rapunzel, para! ¡Vamos, chicas! ¡Parece mentira! Tenemos que ir a buscar los adornos de Navidad, escribir la carta a Santa y poner el árbol para que nos deje los regalos debajo de él. ¡Buenos días, pandilla! Os recuerdo que me toca a mí poner la estrella en la picota del árbol. Rapunzel, he estado a un segundo de congelarte. Estaba en un sueño peleando con un oso polar. Y en ese momento, iba a congelarlo. ¡Guau! Menos mal que te despertaste a tiempo. Querida amiga, a veces me gustaría tener tu entusiasmo. ¿Desde cuándo llevas despierta? No sé, quizás no haya dormido en toda la noche pensando en el día de hoy. ¿Entonces qué? ¿Nos desperezamos, desayunamos y nos metemos en el lío? ¿Eso es un sí? ¡Au! ¡Esa dolió! Esto ya está, chicas. Santa ya puede dejar los regalos debajo del árbol. No sé. Aquí falta algo y no sé qué es. ¡Nieve! Nos falta nieve. Una Navidad sin nieve es como un campo sin flores. No empieces, Elsa, que veo tus intenciones y no es lo mismo hielo que nieve. ¿Estamos? No, chicas. Ya sé lo que falta. Falta nuestra estrella navideña para guiar a Santa Claus y que pueda llegar a casa. ¿Y dónde está la estrella? Pues debería de estar entre las cosas de Navidad. ¡Jopetas! Yo aquí no la veo. No desesperes, Blanquita. Seguro que aparecerá por algún lado. Propongo una búsqueda intensa por la casa. Hay que encontrar la estrella como sea. Está bien. Yo iré al cobertizo. Yo iré a nuestro cuarto. Yo buscaré entre las cosas de las mamis. Y yo miraré por la cocina. ¡Ey! ¿Y yo dónde busco? A ver, dejadme que piense... Sí, buscaré en el cuarto trastero. ¡Wow! Las pelusas dejaron el árbol de Navidad preparado. ¡Qué chuli! Y yo no tengo árbol en mi parte del castillo. Si no tengo árbol, Santa no me traerá regalos. ¡Ajá! Bueno, creo que este árbol no me vendría mal. Las pelusas no se enterarán de que lo tengo yo. Me lo llevo y punto. Seguro que ellas pondrán otro árbol sin ningún problema. ¡Repámpanos! ¿Y dónde está el árbol? ¡Hey, Blanquita! ¡Escuché tus gritos! ¿Dónde está la estrella? La tengo aquí. Lo que pasa que ahora tenemos estrella, pero no tenemos árbol. ¿Pero quién se llevó nuestro árbol? Chicas, no encontré nada. ¡Toma tomate! ¿Y el árbol? ¡No lo sabemos! ¿Pero cómo puede desaparecer un árbol de Navidad? ¡Hey, pandilla! ¿Habéis encontrado la estrella del árbol? Sí, la encontré, pero hemos perdido el árbol. ¿Me estáis gastando una broma, verdad? Va a ser que no. El árbol ha desaparecido. ¿Pero quién se ha llevado nuestro árbol? ¡Ya estoy aquí! No encontré la estrella, pero traje esto. ¿Qué habéis hecho con el árbol? ¿Lo escondisteis? No, él solo desapareció. ¿Se lo llevó Santa Claus? Pues no lo sabemos, pero está claro que alguien se lo llevó. ¿Y ahora qué hacemos sin árbol? Santa no nos dejará nada de regalos. ¡Vaya una Navidad tan triste! Esto no se puede quedar así. Tenemos que buscar soluciones. Somos la pandilla Junior. Pues traigamos otro arbolito de Navidad. Ya no tenemos ningún árbol de Navidad más. Vale, pues pongamos unas ramas, aunque sean secas, y la estrella encima. Con eso bastará, ¿no? Pues venga, chicas, ¿a qué esperamos? Este año con este árbol seguro que Santa me trae un montón de regalos. Pero un momento. Me falta la estrella de la picota para guiar a Santa. Voy a ver si las pelusas tienen una.
haya un árbol más triste. Aquí Santa no dejará ningún regalo. No hay otra cosa, Blanquita. Santa lo entenderá. Yo no estoy tan segura. Deberíamos de ir a buscar algo mejor. Podemos ir al monte y cortar uno. ¡Elsa! ¡Los árboles no se cortan! ¡Se plantan! Bueno, eso quise decir, sacarlo de raíz. Mi estrella quedó deslucida con estas ramas. Estoy triste. Venga, no os desaniméis. Busquemos algo y encontraremos. Pues nada, chicas. Busquemos. Hoy no hacemos otra cosa que buscar. Cada una por un lugar distinto. Recordad, tiene que ser un arbolito de Navidad. ¡Vaya! Creo que las pelusas están intentando no perder la Navidad. Y han puesto aquí su estrella en unas ramas secas. Bueno, si me llevo la estrella ni se darán cuenta. Ya me cansé de buscar. No hay nada que se parezca a un árbol de Navidad. ¡Ah! ¡Mi estrella! ¡Se han llevado mi estrella! ¡Socorro! ¿Qué pasa, Blanquita? ¡La estrella! ¡Mi estrella de Navidad también ha desaparecido! Esto ya me huele a chamusquina. Creo que aquí hay gato encerrado. ¿De qué gato hablas, Elsa? Es un dicho, Ariel. ¿Pero quién se está llevando nuestra Navidad? ¿Será el Grinch? Yo creo que es alguien muy allegado a nosotras. Aquí hay huellas de botas y de unas botas muy conocidas. ¡Kristoff! El mismo que viste y calza. Vayamos a buscarlo y démosle su merecido. Creo que me he arrepentido de quitarles la Navidad a mis pelusas. Este es su árbol y su estrella de Navidad. Dejaré aquí la carta para Santa y celebraremos el día de Navidad todos juntos. ¡Caramba, carambola! ¡El árbol ha aparecido! ¡Y está empezando a nevar! ¡Mirad! ¡Mi estrella también está en la picota! Puede que esto sea cosa de Santa. Seguro que nos estaba gastando una broma. Y nosotras pensando que fue Kristoff. Chicas, sea quien sea, nos ha devuelto la Navidad. ¡Hey, pelusas! ¡Feliz Navidad! ¡Ho, ho, ho! Oye, hermanito, tú no tendrás nada que ver con la desaparición y con la aparición de nuestro árbol de Navidad, ¿verdad? ¿Yo? No sé de qué me hablas. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Amiguitos, os deseo unas felices fiestas. ¡Larga vida a los juguetes! ¡Muah!